invito en esta última homilía a realizar esa revolución de la libertad. Aquella que decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos: ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para ello, sabed que caminar desde Cristo supone tener familiaridad con Él. Nos lo ha dicho el Señor: permaneced en mi amor, unidos a Él, dentro de Él y con Él, hablando con Él, podemos hacer esta revolución. En segundo lugar, imitándolo, imitarlo en salir de sí al encuentro del otro, salir a la calle, sí. Quien pone a Cristo en el centro de la vida se descentra, va al encuentro del otro siempre. Y en tercer lugar, no tengamos miedo de ir con Él a todos los lugares, a todas las periferias esenciales de las que nos habla el Papa Francisco. Lee el libro de Jonás, que es muy breve, muy pequeño. En él se nos invita a desterrar los miedos. Dios no tiene miedos y tenemos la vida misma de Dios que nos ha sido regalada en Jesucristo. Hemos tenido un buen pastor, un mejor padre y un muy cercano amigo. Aquí estará siempre su casa, su familia y su porción de iglesia, que se compromete a seguir creciendo bajo la guía y estímulo del cardenal don Antonio Cañizares. Le acompañaremos desde Valencia con nuestra oración y cariño para que su ministerio en Madrid sea tan fructífero como aquí y siga respondiendo a la voluntad de Dios con tanta alegría y entrega como nos ha enseñado y transmitido. Que Dios le siga bendiciendo en toda su labor apostólica. Hacer de guía.